Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante y poco tratado, y debido a esto el conocimiento que tenemos sobre él, así como lo que pensamos, todavía sigue siendo lo que nos infundió la propaganda de guerra de la época. Es por esto por lo que vamos a ver a continuación la efectividad y el impacto del V1 y el V2, conocidas como las armas maravillosas o las armas milagrosas, que llegaron justo al final de la guerra, con el objetivo de conseguir esa victoria final para Alemania. Y comencemos con la historia de la V1. El desarrollo de esta arma comenzó durante finales de los años 30 con el objetivo de mejorar la efectividad de los primeros cohetes que por aquella época tenían. Poco a poco, estas investigaciones fueron derivando en el cohete V1 y V2, los cuales tuvieron un desarrollo paralelo. Ya a principios de 1942 comenzaron las pruebas con el cohete V1, presentando al principio muchos problemas, como es evidente. Los principales eran, como también ocurría con la V2, el de hacerlos volar y alcanzar un objetivo con precisión de forma autónoma. Lo último que se quería es que al despegar pudiera caer en territorio alemán y causara daño a sus propias tropas o población, o que por el contrario cayera en territorio enemigo sin explotar y fuera estudiado y copiado. En cualquier caso, este primer cohete estuvo listo en junio de 1944 y no cabe duda que comenzó a utilizarse debido al desembarco aliado en Normandía. Hay que tener también en cuenta que los aliados sabían que los alemanes estaban tramando algo, y estas plantas, que además estaban situadas en su mayoría en territorio francés, eran fuertemente bombardeadas en cuanto se conocía su ubicación. La resistencia francesa enviaba múltiples informes a los británicos en cuanto veían algún movimiento sospechoso. Es por esto por lo que se tuvieron que establecer en plantas subterráneas para evitar estos ataques, aunque los aliados diseñaron bombas con capacidad para penetrar varios metros de tierra o montaña, y aunque el efecto era menor al que sufrían las plantas que eran bombardeadas en superficie, seguían recibiendo daño. Los aliados, por su parte, no atacaban estas instalaciones en cuanto se enteraban de su construcción, sino que esperaban a que estuviera terminada o casi terminada, para llevar a cabo sus bombardeos masivos, haciendo así gastar el mayor tiempo y recursos posibles a los alemanes. En cualquier caso, el primer lanzamiento sobre suelo inglés se llevó a cabo el 13 de junio de 1944, matando a 8 civiles. Este lanzamiento se hizo justo una semana después del desembarco aliado en Normandía. A partir de aquí, fueron lanzamientos a contrarreloj, ya que los aliados estaban ya en Francia y la mayoría de estas bases se encontraban en territorio francés, principalmente en los entornos de Calais y de París, los cuales terminaron cayendo en manos aliadas en agosto de 1944. Las plataformas de lanzamiento del V1 en teoría podían lanzar 15 bombas al día, pero ese ritmo de lanzamientos pocas veces se alcanzó, situándose el récord de lanzamientos en 18 en un solo día. Solo un cuarto de las bombas lanzadas alcanzaron sus objetivos, debido a una combinación de medidas defensivas, fallos mecánicos y errores del sistema de guiado. En un principio, los objetivos más importantes de la V1 estaban ubicadas en Inglaterra, sin embargo, cuando las fuerzas aliadas capturaron o destruyeron los principales puntos de lanzamiento del V1 que apuntaban hacia Inglaterra, forzaron a los alemanes a cambiar hacia objetivos estratégicos ubicados en los Países Bajos, especialmente en el puerto de Amberes, en Bélgica. Las primeras versiones experimentales del V1 eran lanzadas desde el aire, pero la mayoría de los V1 operacionales fueron lanzadas desde puntos fijos en tierra. Sin embargo, la Fuerza Aérea Alemana lanzó entre julio de 1944 y enero de 1945 aproximadamente 1.200 misiles desde el aire utilizando Heinkele 111. Se construyeron casi 30.000 V1s, aproximadamente 10.000 fueron lanzados hacia Inglaterra, y se calcula que el 40% sufrieron algún tipo de problema y nunca alcanzaron el objetivo. Aproximadamente 2.400 alcanzaron Londres, matando cerca de 6.200 personas. Estos V1 no eran tan veloces como los V2 y eran vulnerables a ser derribados por la artillería antiaérea, por aviones y por una serie de globos de contención que se ubicaron por todo el cielo de Londres para que impactaran contra estos y no llegaran a tierra. Se sabe que al menos otros 300 V1 impactaron con estos globos. Además, la población muchas veces podía ser avisada y se podían refugiar antes de que estallasen. Posteriormente se intentaron utilizar con objetivos militares en la zona de Amberes, pero fueron todavía más ineficaces, pues la diana que tenían en Londres era de muchos kilómetros, pero contra un objetivo militar se reduce a unos metros. En septiembre de 1944 terminó para Inglaterra la amenaza de las V1 cuando todos los sitios de lanzamiento en Francia fueron tomados. Y visto esto, pasemos a ver ahora el uso y la efectividad de la V2.
Como hemos comentado al principio, su desarrollo fue paralelo al de su antecesor y para septiembre de 1940 ya estaban listas para ser lanzadas, contando Alemania con unos 1.800 misiles almacenados. La V-2 es ya un misil balístico propiamente dicho y todos sus lanzamientos son desde tierra. Como vemos en pantalla, su diseño es muy parecido a los cohetes que utilizaron en la carrera espacial unos años después. Esto es debido a que fue Wernher von Braun uno de sus principales diseñadores y que tras terminar la guerra fue llevado a los Estados Unidos para volcar en sus proyectos todos los conocimientos y experiencias que traía de Alemania. El 13 de junio de 1942 se probó el primer ejemplar, pero no logró levantar el vuelo. Cayó sobre un costado y explotó. El segundo ejemplar, lanzado el 16 de agosto de 1942, voló 45 segundos hasta que comenzó a oscilar y finalmente se partió en el aire. El tercer misil realizó el 3 de octubre del mismo año el primer vuelo con éxito, alcanzando una altura máxima de 5 kilómetros y cayendo una distancia de 190 kilómetros. Tras esta prueba exitosa, el canciller alemán, entusiasmado por el éxito, ordenó la construcción masiva de esta arma para atacar Londres. El día 6 de septiembre de 1944 fue efectuado el primer ataque con esta arma, cayendo 2 sobre París, aunque estos impactos fueron muy poco precisos y no generaron prácticamente ningún daño. Sería dos días más tarde, el 8 de septiembre, cuando se inició el ataque a Londres con esta V-2. Al principio, el gobierno británico comunicó al público que las explosiones las causaron tuberías de gas defectuosa. Sin embargo, a los pocos días y ante los nuevos ataques, tuvieron que admitir la verdad. Al contrario de lo que sucedía con las V-1, los V-2 eran invulnerables, pues alcanzaban velocidades supersónicas y ni los cazas más veloces de la época podían interceptarlos, ni tan siquiera la artillería antiaérea podía derribarlos. Además, al dispararse desde lanzadores móviles, la localización de sus bases resultaba bastante complicada. La altura y la velocidad que alcanzaban los V-2 hacía asimismo que fuera prácticamente imposible detectarlos por el radar de la época. Cierto es que al momento de lanzarlo, el misil podía ser visto por los pilotos aliados, que tenían por completo el dominio de los cielos, pero aunque varios cazas aliados intentaron destruir estos V-2 durante su despegue, ninguno lo consiguió. En definitiva, los alemanes habían creado un arma contra la cual no había defensa posible. Desde el 8 de septiembre de 1944 al 27 de marzo de 1945, día en el que cayó el último V-2 sobre Inglaterra, se lanzaron contra territorio aliado unos 4.300 V-2. De ellos, más de 1.400 se dirigieron contra Inglaterra, de los cuales 1.000 alcanzaron su objetivo y los restantes explotaron en algún punto a lo largo de su trayectoria, o bien se cometieron gruesos errores en su dirección. En 1945 se dispararon 1.600 V-2 contra Amberes y las fuerzas aliadas en Aquisgrán. La producción total de V-2 superó las 10.000 unidades antes del final de la guerra. Los daños causados por el impacto eran similares a las del V-1, pero las pérdidas fueron superiores a causa de la falta de aviso. Del total de 3.000 cohetes V-2 contra objetivos aliados durante la guerra, principalmente Londres y posteriormente Amberes, se estima que causaron unas 7.200 muertes, tanto civiles como militares. En total, y tirando por lo alto, podemos establecer que entre la V-1 y la V-2 causaron unas 15.000 muertes, aunque ya lo vimos en un vídeo anterior en el que hablábamos sobre los bombardeos a las ciudades de la Segunda Guerra Mundial. En un solo ataque aéreo a la ciudad de Hamburgo a finales de 1943, los aliados acabaron con la vida de unas 50.000 personas, y dos años después en Tokio, los estadounidenses acabaron con la vida de más de 100.000 personas en un solo ataque, por lo que a nivel de cifras, el daño causado por estas armas es casi nulo. Si bien estas armas fueron producidas como la venganza a los bombardeos aéreos aliados, es evidente que no causaron daños en vidas o en materiales, ni mucho menos similares al de estos ataques aéreos, y su componente principal fue más bien el efecto psicológico. Paradójicamente, este componente psicológico solo llevó a que los aliados aceleraran la conquista de Alemania por miedo a armas mucho más potentes que Alemania estaba desarrollando y que sí hubieran tenido un impacto en la guerra, como por ejemplo lo eran los V-3, la V-4 o incluso la bomba atómica, que también se estaba desarrollando. En cualquier caso, y para resumir, fueron muchos los recursos que Alemania invirtió en la construcción de estos 40.000 aparatos, cuyo éxito fue prácticamente nulo. Sin duda, de haber destinado todo esto a la creación de tanques, aviones, submarinos, armas antiaéreas más efectivas o incluso la producción de más combustible sintético, hubiera tenido mucho más impacto en la guerra. La pregunta que muchos se hacen es, ¿y si lo hubieran conseguido?
¿Y si la guerra hubiera durado unos meses o un año más? ¿Hasta qué punto hubieran llegado al desarrollo de estas armas? ¿Le hubieran dado el vuelco a la guerra que tanto esperaban? Son preguntas que yo os lanzo para que cada uno las intente responder en los comentarios. Y en fin, esto es todo, espero que este vídeo os haya resultado de interés y os haya servido para aprender más sobre esta misteriosa arma, y si queréis apoyar al canal, dad a like y síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo.